Joder, me quedé dormido de repente. Ja, 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 ja. Pepe. ¿Qué has discovered? Primero que nada, no he comprado la skin de Mercy, así que lo voy a hacer ahorita. Hola. 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 Hello. Hola. Hello. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero tu padre ya está avisado, ¿no? Sí. Así que espérame tantito y ahorita tengo que descubrir. Pero lo vi. Hello, pero Pepe. Me sale igual, no, pero lo vi. Pero Pepe. ¿Qué? Pero lo vi. Pero Pepe. Pero lo vi. ¿Qué? Eres pu... Ya, ya. ¿Esperabas otra cosa? Tengo sueño, estoy harto de hacer informes. 40 llevo esta semana. Mis condolencias, Pepe. Y me quedan. Mis condolencias. Es espantoso, lo vi. Ya. Escandalosamente espantoso. Qué terrible, Pepito, qué terrible. Sí, lo vi, lo es. Esa pesadilla. Joder, estoy gilipollas. Que no le da el botón de abrir Overwatch. Y yo esperando como un imbécil. Estoy dormido. Estoy más dormido que mi abuela, lo vi. Ya. Pero no es mi culpa. Nada es mi culpa, como otros pretenden hacerme creer. Vaya mierda esta. Ahí está. Lo vi concentrada en gastarse los dineritos. Cállate. ¿Qué pasa? En gastarse los dineros, dice. Gastarse los dineritos. Los dineritos de la familia. Quitándoselo de la comida. Pero, cállate. Los dineritos. Arruinando a su padre con skins. Shh. Dineritos. Overwatch tardando en cargar más que mi abuela. Los dineritos. Lo voy aprovechando a comprarse todas las skins que ha habido nunca y que habrá jamás de Mercy. Dejando la cuenta a cero, los dineritos. ¿En serio me viste cara de hacer algo así? ¿Te imaginas? No, no quiero. Ostras, me está pidiendo la contraseña del Baronet. No me la sé. ¡Ah! ¿En serio? No, la voy a buscar. Espérame, ¿dónde la tengo anotada? Pero lo vi. Uy, yo no esperaba que me pidiera la contraseña del bar. Sí, sí, para comprar, sí. Es que hace mucho no hago una compra. Ah, sí, madre. Pero no te compraste el pase de batalla. Ese no. El ¿recuerdas anterior? Que tenía suficientes monedas. La última vez que compré... Ah, el anterior fue... no, tenías monedas, vale. Sí, la última vez que compré fue mi primer paso de batalla. Entiendo, Lobby. Aire acondicionado puestos. Dineritos. Lobby gastándose todos los dineritos en una skin. No me distraigas, cabrón. Quedándose sin toda la comida de todo un año en la universidad. Los dineritos.
no vino teniendo piedad con los dineritos. Me asusté. Yo lo vi invitar. Espérame, espérame, estoy comprando, espérame. Ahí está, equipar. Tenemos la skin de Mercy. A ver, espérate, silencio, déjame, muevo algo aquí. LOL. Espérame, déjame, acomodo aquí la skin de Mercy para que se vea muy bella. Entiendo. Si quiere cargar el juego, claro. A ver, espérate. Entiendo. Oh, mierda, ya son las 7 y 10, mierda. ¿Dónde está la skin? Oh, aquí está. Random mandes en partida competitiva. Pepe, me vale madre. Ya, me está aquí, le estoy viendo. Me vale madre. Tú lo sufriste, yo es que no le conocí apenas. Me vale. Tú le sufriste, te acosó mucho. Te acosó mucho, no recuerdo, fíjate. Pero te acosaba a otras a la vez, ¿no? Sí, era bien puto. Me acosaba a todo lo que tenía faldas. Ok, espérame, ya casi termino de acomodar esto. Vale, ya puedes ir poniendo partida. Si estás tú de líder. Perdón. Tengo la skin de Mercy. Ahora soy del grupo de llevaré la skin a todas partes. LOL. Aunque últimamente están siendo mejores las mías. Siendo eso. Yo el líder. Bueno, te cuento qué descubrí. Sí. Llevo horas deseando saberlo. Pepe, te acabas de enterar. Bueno, pero a veces el tiempo relativo, Lobby. Eso lo enseñó Einstein. Y a veces 10 minutos pueden ser como 10 horas. Ya. O sea, la mente no se equivoca en esas cosas. Cuando dices, joder, me sumo a la cabeza. No. Todo es bueno, Gigi. Te informo y te comento. Discoverition. Necesitas contexto antes de esto, ¿vale? Oh, siempre me ha encantado el contexto. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, me encanta el bastón! ¡Oh! ¿Te lo veo? ¿Dónde estás? Aquí. Déjate ver. Mira. Tengo muchísimos skin. ¿Verdad? Y yo no la tengo. ¿Lol? Es genial. Está muy increíble, la verdad. No nos conocen. Te queda muy bien. Bueno, o sea, contexto. ¿Ubicas que una vez comenté que Micaela tenía una risa muy graciosa porque a veces sonaba como la de un cerdo? Sí, bueno, no recuerdo eso, pero es gracioso. Bueno, o sea, contexto es ese, ¿no? O sea, como la risa de Micaela sonaba así, pues mi grupo de amigas, es decir, Micaela, la amargada y yo, empezamos a pensar en las risas que hacíamos. O sea, ¿cuál era el tipo de sonido que hacía nuestra risa, no? Porque bueno, cuando tienes una amiga con una risa así, ¿cómo no pensar en tu propia risa, no? Sí, okay. Y entonces nos dimos cuenta de que la amargada se reía de forma normal, pero yo me reía de forma silenciosa. ¿Vale? Esto fue hace como... ¿De manera silenciosa? Sí, espérate, es a lo que voy. Esto fue hace como... Espérame, déjame terminar, brother. Entonces esto fue hace como... Estoy jugando bien mal, bueno, no importa. Tengo la skin de Mercy, ¿qué importa? Entonces esto fue hace como... Pues cuando conocí a Micaela y a... Pues a la Margarita, güey, pues en la secundaria, güey, hace años ya. Entonces, tú imagínate que se quedó en eso. Yo tengo una risa silenciosa, la Morgana se ríe normal y esta Micaela se ríe así como cerdo, era muy divertido. Punto es que no le volví a pensar hasta años después cuando empecé a jugar contigo. Y aquí viene. Empecé a jugar contigo y tú sabes que a veces...
¿Cómo te explico? Bueno, yo estaba existiendo y tú preguntabas, ¿estás ahí? Porque me estaba riendo silenciosamente al principio. Sí. Entonces, como tú no me podías escuchar, empecé a sacar sonido de la risa silenciosa. Hostias. ¿Vale? ¿Pero a quién se le ocurre reírse sin sonido? Ya, ¿y? Espera, déjame terminar. Entonces empecé a sacar sonido de la risa silenciosa porque dije, ay, Pepe no escucha, Pepe no va a saber que me estoy riendo, pues me voy a ver, entonces le voy a sacar sonidito a la risa. De todas maneras no funcionó. De todas maneras no funcionó porque ya ves que el pinche puto micrófono no agarro ni la risa que hago, ¿verdad? Pero bueno. Pinche micrófono. El punto es que ya no. Volvemos al descubrimiento de hoy con este contexto previo. Vale. Descubrí que dentro de Hololive hay una chica que normalmente no veo, porque pues es de Indonesia, es de Hololive Indonesia, entonces normalmente yo no veo a las de Indonesia, menos que sea Oli, ¿verdad? Pero bueno, descubrí que hay una chica de allá, de los indonesios, que se llama Kaela, y que se ríe silenciosamente. Dame healing, tengo ulti. ¿Quién es? Joder, Ventur. Entonces, como te digo, descubro que mi amiga tiene una risa. No puedo creer esto. Entonces, como te digo, descubro que mi amiga tiene una risa silenciosa. Ya. Lo intenté. ¿Qué hace el equipo? Lo intenté. No, es que no sé qué pasó, que no le hice nada con la ulti a Orisa. Es que se protegieron. Orisa se puso su mierda esa del escudo. Bueno, no es un escudo, pero sí sabes, esa cuando se vuelve dorada. Sí, sí, lo sé. Pero joder, creí que aún así la iba a destruir. No sabía que eso iba a ser tan eficaz. Y luego quiero decir, yo estaba con eso. ¿Qué estaba haciendo el resto? Estaban muertos, creo. Nada, me morí. Bueno, continuando mi historia, entonces digo que descubro que esta chava se ríe silenciosamente y recuerdo mi época en la que me reía silenciosamente y ya está, eso fue mi descubrimiento. Resulta que la risa silenciosa no es la única. Joder, pero ¿por qué dominamos si era de repente es imposible? Pero imposible, ¿eh? Sí. Pero, o sea, ¿quieres que te explique la ciencia de la risa silenciosa? Sí, sí, sigue tu discurso. No hay ciencia, simplemente te ríes de manera silenciosa. La cosa, Pepito, es que yo... ¿Qué pasa con la de la Hololive? Lo que pasa con la de Hololive es que ella también tiene una risa silenciosa y lo recordé. O sea, recordé que yo también... O sea, en teoría, teóricamente... Todavía me puedo reír silenciosamente, pero siempre fuerzo el sonido para que escuches que me estoy riendo, porque si no, no te enteras que me estoy riendo, ¿entiendes? ¿Hola? Joder. Sí. Y descubriste que se reía así, pero ¿sabías que se estaba riendo si era silencioso? Porque ella lo dijo, literal, dijo, yo me río de manera silenciosa y hay un montón de clips, güey, esa chica lleva como 3 años en Hololive, entonces hay un montón de clips de ella riéndose silenciosamente y se ve como su modelo abre la boca y cierra los ojos y no emite sonido, pero se está riendo. Joder. Qué desastre. La partida. Pero, o sea, ¿sabes? Sí, a lo que voy es que descubrí que mi risa silenciosa no es extraña. No creo que me maté. ¡Hijo de puta! El Reaper me jodió la ulti otra vez. ¡Será hijo de puta! Entiendo. ¿Y cómo sigue la cosa? Esa es la cosa, güey, que descubrí lo de la risa silenciosa. ¿Pero eso ya lo sabías? No, como tal no, pero es que lo que no sabía es que había más personas que se reían así. Yo pensé que simplemente era porque por alguna extraña razón no emitía sonido alguno al hacerlo.
¿Entiendes? Anyway, se puso hiper mega fácil. Wow, ok. Joder, ¿qué hijo de puta el Reaper ese de los cojones? Pero no para de tener ulti. ¿Se puede hacer trampa para eso? Porque es que tiene ulti cada segundo. Ha de tener ulti cada segundo porque no deja de matar. ¿Eh? Ha de tener ulti cada segundo porque no deja de matar. No, esta la perdemos. Ya está, ya. Repetito, ¿cómo te quedas con mi descubrimiento? Y de todas maneras también alinea un poco con unas cosas que me ha dicho mi mamá. Porque mi mamá a veces me dice, tu risa siempre suena bien falsa. Y es como de que... Hostia, qué horror. Pero... Claro, pues eso ha hecho que inconscientemente la haga silenciosa. Porque no, no, me la dijo, eso me lo dijo después de que yo empezara a sacar el sonido de la risa silenciosa. O sea, me empezaba a decir, ah, tu risa suena falsa después de que yo lo empezara a sacar. ¿Entiendes? Fue después. ¡Ay, pinche Reaper! Oye, ¿qué hace, maldita? ¿Hola? Creo que Twitter se cae. ¿Hola? Hola. Madre mía. Es increíble lo que nos zurran. La diferencia es ese Reaper. Si Juana de Arco no se rindió, yo tampoco. ¿Qué es esa melodía? Me vendría bien algo de ayuda por aquí. ¡No! ¡Bien marcado! ¡Pero me cago en su puta madre! ¡Se estaba dentro! ¡Qué asco de hijo de puta! Solo quiero que ganemos para que se joda ese puto Reaper. Un minuto, cuidado. ¡La barrera se resquebraja! ¡Someteos a mi voluntad! Iniciando excavación. Esta es la auténtica realidad. Mierdas, me han engañado, me han engañado. Joder, ¿por qué esas cojones? Tramposos son, hijos de puta. Tenemos que ganar y que se jodan. Por hijos de puta. Un Reaper ahí. Ha huido el hijo de puta. Que se jodan. Voy a echar risas de las buenas. O sea, oh, mira, Lubi, tu nueva skin. O sea, tú has descubierto que este tipo de risa existe. Pues yo no quiero la silenciosa. Nerfea esto. Yo no quiero la silenciosa, Loy. Me duele la cabeza. No jodas. Guas, jas, 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 jas. Hemos acabado con esos hijos de la gran... Hijos de la gran puta. Hijos de la gran puta. Sería muy gracioso que me empezara a reír silenciosamente y tú te quedaras la patateada. Y dirías, Lupón, no has muerto. Lupón, estás ahí. Odio tu micro. Güey, incluso cuando fuerzo el sonido, de todas maneras el puto micro no lo agarra. Sí. O sea. Lol. De todas putas maneras. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿El micro? No creo que te gusta el micro. La risa. A ver, la risa es. ¿Cuál, la tuya? La risa es.
No me acuerdo ahora. Hagamos historia. Ya, algo así, ¿no? No sé, güey, qué viene. Ya. Era caca. ¿Cómo? Caca. Cuando se ríen los coreanos, se ríen con la K. Caca. No, pero tú no dices K. Pepe, hoy estás muy mal, hoy no detectas bromas ni escuchas lo ¿no? que bueno, no sé. Estaré todavía soñando, hasta quizá. Luego, cinco, yo creo que sí. 3, 2, 1. Pi, bueno. Estoy en el objetivo. Moló, ¿no? Sí, ¿no? Soy invencible con mentir, cuidado. Coño, ¿cómo me he podido dormir? Soy low. Ven acá. Mierda, justo. ¿Por qué te vas para allá? Porque no me llegaba healing y fui a por healing. ¿Iba a curar? ¿Te alejaste? Ya, claro, es que este juego no es como para esperar healing. Pepe, no había nadie enfrente. Estaba super low. En cuanto apareciera alguien y pegara un tirito, moría. Sí, aún más si te acercabas a la base enemiga en vez de quedarte exactamente por donde estabas. No, donde porque iba por el healing. No fui por ahí a lo loco. Claro que sí, güey. Y se notaba que por ahí iba a salir el enemigo. ¡Oh, hija de puta! ¡Se escapó! Oh. ¡Hostias! Me sorprende cuando me matan. ¿Y qué hiciste hoy aparte de sufrir y quejarte de dinosaurios? Esto sí que es quejarse de los ¿Hola? ¡Hostia, vale. Joder, se ha escapado! ¿Aparte de qué? De dormir y quejarte de dinosaurios. Que no tenía el botón derecho, me cago en Dios, no tenía el botón derecho. He muerto por eso. ¿Perdona? ¿Qué me has preguntado? ¿Qué has hecho hoy aparte de dormir y quejarte de dinosaurios? Enviar informes, perder el tiempo con una subnormal que me ha tenido el teléfono media hora. Esta gente que lo pregunta todo, lo odio. ¿Y otra vez no te vio? ¿Y otra vez no te vio un hombre desnudo? No. No. ¿Por qué no dejas? Joder. Me voy a cagar en todo lo que existe. Quiero disfrutar con Venture, hijos de puta. No me dejan. Si te comenté que un insecto casi me cae encima antier en la noche. ¿Por qué se ha detenido la carga? Ok, vale. ¿Cómo? ¿En serio? Esto es como si se lo metieras por el culo, macho. Sí,
¡No, qué putada! ¡Qué putada! ¡Eso me jodió! Me metí para matar a una. Creo que era una Ana. Me comí la última, macho. Me cago en la madre que los parió. Voy a atacarles por detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hala! Hay gente que ha sobrevivido. ¡Diablas! ¡Joder! ¡Hijo puta, Samei! ¿Cómo cojones se ha escapado? Explícamelo. Lobby, tienes que explicármelo. Joder, pero ¿por qué somos tan incompetentes? Sí, güey. Ok. ¿Por qué somos tan incompetentes, macho? En serio. Ya va. ¡Joder! Voy a cagar en Dios y en todo lo que existe, ¿eh? ¿Pero será posible esta mierda? ¿Cómo somos tan putos inútiles, coño? Voy a cagar en Dios. Putos inútiles. ¿Qué cojones está haciendo esta gente? A veces, aparte del imbécil. ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te quedes! Entiendo que se me estén escapando de esta manera. ¡No! ¡Qué barbaridad! Nada, ¿eh? Es imposible. Somos tan putos incapaces que no entiendo que seamos tan inútiles. No es tan difícil, coño. Pandilla de subnormales. No queda tiempo. Nada, perdemos. Perdemos porque esta gente es subnormal. Nada, nada. Como muerto. Es imposible. Es imposible. O sea, de repente. Cuando. Creo que esto es de lo que más me jode. Cuando el juego se pone imposible. Y encima se ha avanzado bien. Hasta que de repente llega un punto en que es imposible. ¿Se ha ido alguien? La jugada destacada. De lo que me ha servido. Odio eso, macho. Porque bueno, que una partida a lo mejor se complique, vale, pero nadie ha salido. No ha salido nadie. Hemos sido los mismos todo el tiempo. Que me jode mucho, o sea, muchísimo. Una cosa es que se complique y otra cosa es imposible. Imposible, 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 imposible. Y no entiendo eso. Solo hay una explicación. Por eso los llamo yo partidas troll, porque solo hay una explicación. De repente ellos se vuelven muy buenos y nosotros nos volvemos imbéciles o algo así, ¿no? No entiendo. O no han estado jugando al máximo su potencial, porque si no, si es imposible en un punto, tendría que haber sido imposible toda la partida.
¿Qué mierda? Cuando lo único que han cambiado ha sido entre Roadhog y Orisa. De verdad cambia el mismo tío, ¿eh? El mismo tío que cambia de Roadhog a Orisa y es imposible. No lo entiendo. ¿Y en nuestro equipo solo uno, Widowmaker, cambia a Sombra? Ese es el único cambio y de repente... ¡Mierda! Me quitaron a Mercy. Hostias. De repente puede cambiar una partida tanto. ¿En serio? No tiene puto sentido. Solo tiene una explicación. Gente troll. Yo he llegado a esa conclusión, de verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Toca Fara. Lo había llegado a esa conclusión, porque es que si no, no lo entiende. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la risa muda? 3, 2, 1. Ostras, mierda. ¿Cómo se dice en inglés? No tengo ni puta idea cómo esta palabra se dice en español, pero embrace the laughter. Yeah. Embrace the laughter. De todas maneras me cansa sacarle el sonido a la risa. ¿Alguna vez has tenido que fingir una risa? Sí. ¿No te cansa fingir una risa? O sea, no estoy diciendo que fingir esta risa sea muy cansado. Lo que estoy diciendo es que cansa, güey. Cansa, o sea. Si cansa sacarle, forzar que salga un sonido, ¿sabes? Mierda, estoy mal ahí. Estoy mal, estoy... Joder. De todas maneras... Me mata cuando con Farah no puedo volar más alto. ¿Qué pasa? Me queda enganchado, me queda enganchado y no puedes huir. Y de ¿sí? todas maneras el pinche micrófono no agarra la risa normal y lo haces cuando me río muy fuerte. Entonces es como de que ya. Y si me río, y si trato de hacerlo más fuerte me canso más. ¡Ostras, Mercy! ¡No! ¡Joder! ¿Y eso? ¿Cómo coño muerto a...? Sí. ¡Venga ya! Vale. Vamos a cambiar, ¿eh? Ok. La siguiente cambiamos porque no sé últimamente qué pasa contigo. Cuando siempre ha sido mejor contigo, últimamente es... asqueroso. Estás diciendo que hay algo mal conmigo, Pepita. ¿Eh? ¿Joder? Estás diciendo que hay algo mal conmigo, Pepita. No, con de Overwatch contigo. A mí me debe considerar más malo y nos pone mejores repartos, porque es que es terrorífico. Los héroes nunca mueren. Mío. Embrace the laughter. ¡Ostras! ¡Qué mierda! ¡No, mierdas! ¡Joder! Otra vez me enganché en algo. Una, dos, tres. ¡No puede ser posible! Me enganché con... Nah, perdemos seguro. Pero seguro, ¿ves? Te hemos perdido. Qué equipo de mierda que no aguanta nada. Puntito perdido. Morir, morir, morir.
Sí, aparte de quitarte a ver si que estás jugando. Kiriko. Pero Kiriko no eres mala. No. Es no sé qué pasa de tu lado. Salen los peores repartos. No sé por qué. Bonito calzar. Tú y yo nos vemos en la pista más tarde. Muy bien. Ilusioné. Pero solo si apostamos algo. Vale. Joder. ¿Qué quieres perder? Ay, Farachan. Nunca he perdido. ¿Lo aluciné acaso? 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 2. Capturar. Ostras, creo que aluciné una tarea. ¿Alucinaste? ¿Cómo que alucinaste? Es que recuerdo que me llegó un correo de una tarea. La vi y era de esta maestra loca de los viernes diciendo que teníamos que crear un personaje y luego crearle la historia y luego crear una historieta a partir de eso y no sé qué tanto pedo. Y dije, uy, qué flojera. Pero no encuentro la actividad en ninguna parte. ¿La aluciné? ¡Mierda! Joder, le pegué al muro. Estoy deseando que termine esta partida. Regresando a la lucha. Deseando que termine esta puta mierda. Y cambiar. A ver si yo tengo más fortuna. No sé la clase de healing que tienen, pero es que no mueren. Joder, hasta que muerte ese hijo puta de Sigma. ¡Mira, vale, hackeo! Me acerté. Esto es lo poco que vamos a hacer. Aluciné la actividad, ¿eh? ¿Qué quiere decir aluciné? ¿Que se te pasó? Pues parece, o sea, te juro que leí una actividad que era así, pero es que no la entendí. Ah, que la alucinaste, que fue alucinación. La aluciné. O sea, que te has despertado para nada. No, o sea, eso era otra actividad que sí existía. ¿Qué va? Hemos perdido nuestra oportunidad. ¿Me revivieron? Oh. No esperaba la revivición, Andrés. No la vi venir. Mira, tantas veces que has revivido tú y ahora lo hicieron por ti. Hostia, me pica algo. No sé qué, pero algo. Gracias. ¡Nerfea esto! ¡Hija puta! No me puedo creer eso. ¿Será hija? ¿Pero qué clase de sombra es esa? O sea, ha soltado la ulti, me ha hackeado y luego me ha matado. ¿Pero qué dices? ¿Pero eso qué es? Lo más cerca que he visto a Superman. ¿Qué cojones? Ah, perdemos. Mío. Uf, qué jodido. He cumplido con mi deber. Se me ha
ya vas. Todo de acuerdo, Arkman. Hostia, nuestro Messi ha muerto ahí en el aire. ¡Qué increíble! Nunca había visto a Messi morir así. ¡Mira! ¡Cámara lenta! Pero Pepe... Ahora somos los trolls nosotros. ¡Asas, asas! Interesante esa armadura tuya. Mira, ponte por reír así. ¿Para tus propósitos? Buen intento. Has, 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 has. Solo te daba conversación. Has, 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 has. ¿Qué prefieres? ¿Risa muda o has, 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 has? Canasta. Cinco, cuatro, pero Lobby, ¿qué haces? Dos, uno. Lobby is pushing ronda me. Tres, captura el objetivo. Has, 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 has. Super has. Hasplen sampler. La maldita y jodida sombra nos ha desperdigado la sombra ahí. ¡Ostras! ¡Calambre! ¡Tengo un calambre en el pie! ¡Oh my god! ¡Oh my Jesus! ¡Tengo un calambre! ¡Oh my god! ¡Hundir, macho! ¡Mierda! ¡Estoy jodido! ¿Por qué me quedo atascado en el húmedo? ¿Pero cómo no ha muerto ese Sigma? ¡Vamos a ver! ¡Inútiles! ¿Cómo no ha muerto ese Sigma? ¡Cojones! Los cielos aguardan. Nada. Lo que hicimos en el segundo punto fue una ilusión, por lo que veo. Hola. Muchas gracias. Volvimos a ser inútiles perdidos. Posicionamiento aéreo en marcha. ¡Mierdas! 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 Ah, coño, creo que estaba fuera. ¡Oh, muere! Mierda, me salió mal. Hijo de puta. Someteos a mi voluntad. La justicia llueve del cielo. ¡Ah! Joder, mato a dos. Perdemos. Ay, qué asco de partida, eh. Justicia llueve del cielo. Partida más hija puta. ¡Qué asco! De verdad, que vómito. Dame. ¡Qué asco! ¡Vómito! Jugada destacada. Vómito puro esta partida. ¡Nerfea esto! ¡Barrera, gente! ¡La barrera se ha saturado! No se comerán algunos partidas, de verdad. Asquísimo. No, no, quita. Corta. Dame el liderazgo. Ya. Esto ya. Ya es demasiada puta mierda. Ya es demasiado. Qué estafa de partida. En toda nuestra puta cara. Breathe in, breathe out. Asco de gente.
¿eh? Mucha gente con poderes que no mueren. Con poderes sobrehumanos. De los cojones. ¿A que sí? Sí, claro. LOL. Hoy he echado unos tíos que hacían mucho ruido. ¿Hoy has echado unos tíos qué? Hacían mucho ruido. Se han puesto a hacer ruido al montar una cama en la hora de mi siesta y les he echado. ¿Les has echado? Sí, les he hecho que se fueran de mi casa. ¡Ah! ¡Estaban en tu casa! Sí. ¡Ostras! Ya. Yeah. Malos cálculos que se hacen cuando mi siesta es sagrada. Y gente que miente. ¿Tardáis mucho en hacerlo? ¡Nada! ¡Eso nada! ¿Vais a hacer mucho ruido? ¡Nada! Su puta madre. ¿Sabes? Vaya putada. Mienten, sí. O sea, mienten. Mintiendo. Son inútiles. Nos echan. A ver, me cago en Dios. Necesito una partida decente. No esta basura. Gente que no elige. ¿Qué les pasa? Si alguna vez necesitas ayuda, vuela a mí, Ángela. Mi heroína. Lori, quiero ver tu skin. Una dama en armadura voladora. Es increíble esta skin. Es la imagen que quiero dar. ¿Verdad? A ver. Wow. ¿Qué es lo más raro que has visto? Es increíble. Una vez vi a una piloto perdida en el tiempo. ¡Oh, sí! Menuda aventura fue. Lo siento mucho. No lo sientas, mereces la pena. Wow. Sorry about that. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Toma poder. Detened la carga. Hola. Esto es solo para profesionales. La barrera está casi agotada. ¿En serio? Te one clipió, güey. Putas tracers y sombras, coño. No, vamos. Es que nadie se enteró que estaba ahí. Y justo yo era la víctima, claro. Otra partida que va a ser una mierda. Me da que va a ser caca. ¿Hola? Venga, la Mercy. Se escapó la Mercy. Tú que le mató. Atacarle desde los dos. Joder, y lo mata. No la veo. Bueno, es increíble esto. Vale, al final tengo que morir. Pero ¿por qué cojones hay un puto Ringhanim? ¿Ves cómo todas las partidas hay alguien inmortal? Y se Ringhar es inmortal. De hecho, no ha muerto ni una puta vez. Una variable incontrolada está moviendo la carga. Los héroes viven para siempre. Hostias mierdas. La justicia llueve del cielo. Tomar por culo. Lo guardo muy bien, Mercy, ¿sabes? ¿No ha revivido? Sí, claro. Joder.
mueres. No volé, no volé, no volé. Pero qué escándalo, el lío de los cojones este. Está perdidísimo ante un Reinhardt que no hay quien mate. Lo matas y justo lo revive la Mercy. Pues otra partida imposible. ¿Cómo mata a la Mercy desde el principio? Coño, porque solté la ulti. Y preferiste centrarte en el Reinhardt que en el Mercy. A ver, no estoy yo solo haciendo daño. Pero parece ser que sí. Qué difícil es tener presencia de ánimo para no cabrearte, ¿eh? Qué difícil. Das una partida, bueno, tocó un Reinhardt inmortal en el otro equipo. Pues nada, nada que hacer. Partida para tirar a la basura. Otra más. Los días que son tan buenos en Overwatch me dan ganas de no parar y seguir y seguir y seguir. Porque son muy raros. Bueno, no suelen ser tan raros, pero joder. Cuando te comes días así, después de venir antes, dices, ¿para qué coño he venido antes? ¿Para esto? Catalus, alguien en el equipo contra ese salió. ¿Pero cómo que no ha muerto? ¡Ay, mierda! No sé qué pasó. Me colé en un agujero. Joder, es que no paran de revivirle. Es que hay dos healers que no paran. Voy mal. ¡Oh! Hostia, no sé cómo sobreviví a eso. Me llevo justo la habilidad para volver. Es un Reinhardt que se defiende súper bien con el escudo. Y además, tiene todo el rato dos healers detrás. ¡No jodas! ¡Mierdas! Mierda, están ahí todos.
No, 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 no. Mierdas, 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 no sé qué está pasando. Muere, Reja, muere, Reja. Me duele la cabeza. Mierda, me mataron. Tiene ulti, tiene ultifara, tiene ultifara. Tiene ultifara, tened de cuidado. La vida te protege. Perdemos, 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 gente. Los héroes nunca mueren. Lo perdimos. Hijos de puta. Derrota. ¡Qué día más! ¡Asco! Bueno, ayer fue así y de repente cambió todo. ¡Oh! ¡Joder! No se gana hoy, no se gana hoy, no se gana hoy. Es que por esto quiero yo de alguna manera ser mucho mejor. Si yo fuera mucho mejor, no pasarían estas putas mierdas. Basurísima. Puta basurísima. Hemos ganado la primera y perdido todas las demás, las tres siguientes. No es muy motivador. Venga, coño, que cambie nuestra suerte ya. Cago en Dios. Asco. Mal hecho está este puto juego. Sí. No me importa que haya un Rijkaard inmortal, pero ¿qué tal si está con nuestro equipo? Pero no. Claro que no. Bienvenidos a Rialto. Asalto desde el cielo. Gracias. Vivo para esto. O sea que el descubrimiento es que no eres el único ser en el mundo con risa muda, ¿no? Más bien que no sabía que la risa muda era una cosa como tal. O sea, solo sabía que me veía así, pero no sabía que era una cosa como tal. No te rías como la hiena. ¿Qué pasa? Mal. Apartadlos de la carga. Malo eres, como que con una hiena, hijo de puta. Las hienas tienen risa muda. No se ríen así todo de que. No, es como. No sé. Pero si tu risa mola. ¿Ves? Mola mucho. Sí, no. Bueno, a ver si esto sale ya bien, porque estoy hasta las narices de tanta basura. ¿Estás aún peor? ¿En serio? ¿Están aquí ya y acabamos de empezar? ¿Tienes miedo al éxito? ¿O estaba empezada? Esta estaba empezada, ¿no? No. ¿No? ¿Y están aquí ya? Es todavía peor esta partida.
Por esto no me jubilo. Hoy nos pidieron ¿qué? Hoy nos pidieron en la plataforma evaluar profesores y mandé al carajo como 4 profesores diciendo que eran una mierda. ¿En serio? Sí, es anónima la mierda esa de la encuesta, pues por eso aproveché y los mandé a la mierda. ¿En serio? Afronta tu destino. Ninguna muerte es. Echo de menos estar limpiando casas ahora mismo, te lo juro. Sí, es cierto, se me ejemplo, por ejemplo. Porque encima de que son una mierda los repartos, es de estas veces que no te sale nada. Tal vez mañana limpiemos casas, Pepito. No, si lo que necesito es que Overwatch mole siempre. No, 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 de repente estas mierdas. Es que fíjate, la vida también, ¿eh? Hostia, es que nos merecemos algo bueno. Bueno. Que termine cuanto antes. Activando secuencia de autodestrucción. La vida te protege. Eso es lo mejor que podemos desear. Que termine cuanto antes. Qué bonita skin. Vamos. Esto si lo hago bien. No, no funcionaba bien porque me iba a salir algo bien. Claro, evidentemente, pues no. Salir algo bien. Hoy. Hoy no es el día. Cuantas más ganas tienes de jugar a Overwatch, peor sale. Ley matemática. Ley de Murphy. Que te mueras ya, Orisa, cojones. Yeah. En cualquier caso, alcanza la carga, sí. Ya, pero qué escándalo de partidas. ¿Qué tenemos que hacer para que dejar de tener esta mierda? Llorarle al dios de todo. Joder, es que me aburro. Me aburro de intentar cosas que no mato a nadie, que me aburro, es que me aburro. O sea, ya no es que me cabré, es que me aburro de no poder hacer nada. No, para nada. O sea, tan solo me gustaría que Overwatch me dijera, oye, hoy no es día para torneo, ¿eh? Va a salir todo mal. Joder, macho, pero qué horror, qué barbaridad. Me dieron los calos fríos. De esto que no quede constancia. La vida te protege. La carga se ocupa de su destino. Sistema sanitario. Imposible hacer nada. Yo por lo menos no puedo hacer. Me han matado a 2 en toda la partida. Y he muerto 5 veces. Ni avanzo. ¿Para qué? ¿Para qué avanzar? ¡Qué locura! Vamos a parar un poco porque. Porque, cómo me estoy poniendo. Es una puta. Es que este juego. Yo no termino de encajar las piezas en este juego. No termino de encajar. Porque no es cuestión ni de ganas ni de hostias. Tienes el día malo y tienes el día malo. No hay nada que lo pueda remediar. Pero es que son partidas que aunque jugara con Torbjörn, mi mejor bajo, daría exactamente igual. Tú fíjate qué escándalo de partida. Hostias, no, eso no recordaba esa skin. Entonces, claro, yo no sé cómo tomarme este juego. No, no.
sé si echar un pis. No tengo ganas. Voy a beber agua. No sé qué hacer. Me tiro por un puente. Sí. Tienes que tener ganas para echarte un pis. Hombre, a veces vas y sale. Voy a intentar echar un pis. Porque lo mismo sale y me lo quito ya del medio. Me aireo. Salgo un buen momento del juego. Me doy cuenta de que la vida existe. Hay cosas maravillosas y que este juego es una puta mierda. Lobby. Bueno, yo ahora venir, ya verás, va a ser muy refrescante. Vuelta prioritaria a la cola. ¿Y os creéis que tengo prisa en volver a esta mierda? O sea, a ver. Estás tremendo, y Pepito. Ayer tuve paciencia, pero hoy no sé. Bueno, voy a echar un pis y cambiará todo. Que cambie el agua al canario. ¿Por qué es Pepe tan puto? ¿De dónde aprendió tanta putería? ¿Por qué? ¡Qué bonito gatito! ¡Guapito! ¡Guapito! Pepito, ¿por qué tan puto? Hice pis. Y eso es muy de puto. Claro, tú es que eres tan feliz. Tú estás con la skin de Mercy, te da igual que las partidas sean una mierda. ¿Yo cómo lo hago? Tengo que mejorar mucho. Quiero subir otro nivel, pero no sé cómo. Bueno, voy a ver qué hora me toca. El siguiente nivel es deja de sufrir en este juego. Ya, sí, claro. Como si eso fuera posible. Cuando pases ese nivel, 2, 3, 4, conocerás 7, 8, el tercer ojo, podrás unirte a los Illuminati. Me toca Tracer. Pues no es la mejor manera. Bueno, vamos a intentarlo con Tracer. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Que mi juego favorito sea tan hijo puta. Es que si se da mal y encima no me sale nada ya. Se junta el hambre con las ganas de comer.
LOL Lobby. Tu chila ser. Bienvenidos. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Mapa nuevo! ¡Ay, mapa nuevo! No te has dado ni cuenta. Es el mapa nuevo, Pepito. Me no puedo creer. Hostia, me toca la mejor skin de Tracer. Todo lo demás que no sea esta skin es una puta mierda. Es el mapa nuevo. Lobby. Es el mapa nuevo, Pepito. ¿Pero qué hay que hacer? Es que no sé qué. Ah, ataque. Ah, es de empujar. Del que te gusta, del robot. Que me encantan. ¡Ostras! Vamos a verlo, es nuevo, es nuevo. ¿Por qué ha tardado tanto en salir? Me está gustando, está bonito. ¿Por qué ha tardado en salir? Sepa. Está bonito, ¿no? Parece Jurassic Park. Parece Jurassic Park. Mira cómo mola. Hola, ya he roto algo. ¡Hostia, mira, mira esto, mira! ¡Mira qué paisajitos! ¡Ostras! Parece Jurassic Park. Eso parecen movidas de arroz. Es de té. Son de té. Ay, creo. Qué rico. Quiero un té. Ostras, mira las alcantarillas, hay aguas. Hostias. ¿Qué tal? He encontrado. Está más lejos que mi abuela, ¿no? Bueno, bien, a ver. Hola. Hostia puta, esto mola. Mapa nuevo, Lobby. Con todo el sentido de novedad que tiene la novedad. Los hemos superado. Esto es lo que hace falta en Overwatch para que mole más. Para recuperar el sentido de la vida en Overwatch. Muy mal. No sé dónde me he ido. Ah, mira. Estoy de vuelta. Aparición adelantada activada. Ay, qué mala puntería. Uf. Te pillé mirando. No, mierda. No iba bien. No iba bien, no iba bien. ¿Estás ahí, Lobby? Está en la partida, ¿qué coño ha pasado? ¿Para una que se da bien? ¿En serio? ¿Pero en serio para una que se está dando bien? ¡Está lo bomb! ¡Me cago en toda mi puta vida! No puede ser mi mala suerte una partida que va bien y de repente... Bueno, esto ya está claro. ¡Hostia, qué mal lo hice ahí! ¡Pero no me jodas! Tenemos el robot. No, está claro. O sea, hay días que están malditos. Es que no cabe duda. La mejor partida del día, la que mejor vamos y justo se va los bomb. Hay días malditos. Hay días malditos.
Nadie con la carga. Lo tenemos. Vamos. Alias completamente malditos. Y este es uno de ellos. ¡Toma! ¡Puño ardiente! ¡Avancemos! ¡No vaciléis! No, me voy a encargar de la carga porque nadie se encarga de la carga. ¡Uf! ¡Joder, macho, qué desastre! No puede ser esto, tío, es increíble. Es putamente increíble. Tienen el robot. ¿Qué? Irritante. ¡Y vuelve a la acción! Es increíble. Hay días malditos, tío. Es que no hay nada que puedas hacer contra un día maldito. Hay días en que todo va a salir mal. Hostia, me ha salido bien. Oh, pero me mataron, cojones. Me caigo y me levanto. Enemigo detectado. PM activado. Robot, date prisa. Te lo mató. Asesinando. Ay, tío. Y esta gente pasa de la carga a tres pueblos. Estoy en deuda contigo. Aviso de dos minutos. Preparaos para el combate. Aquí, un enemigo. Que vean cómo se hace. Someteos a mi voluntad. Recupera tus fuerzas. El enemigo tiene el robot. Le jodió la ulti, además. Le jodió la ulti. Eso sí, muy épico. No, ahí lo hice mal. LOL. Me precipité. Enemigo por aquí. Ahora me pertenece. 60 segundos. Soy intocable. Probemos otra cosa. Quemo como el alba. Lo tenemos. ¡Vamos! Quedan 30 segundos. Aquí me tenéis. El enemigo detectado. ¿Qué vas? Justo a tiempo. Victoria. Jugada destacada. Joder.
macho, la madre de Dios es Cristo. Qué estafita. ¿Lol? Vaya mierda. Dos puntos para Tracer. No, dos no, tres. Partida, victoria más o menos normal, así un poco paliza, pero bueno. Dos más, como diría los Pomp. Joder, qué putada, ¿no? Bueno, Gigi. Bienvenidos a New Young City. New Young City. Más sencillo cuando atracaba bancos con la banda Deadlock. Fortaleza mental es la seña del guerrero veterano, no la habilidad. 5, 4, 3, 2, 1. Operación inicial, arena. Por ahí. Voy a entrar. ¿Quién caerá? Unirse. ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? ¡Allá voy! Paso a la ofensiva. La operación se desplaza. ¡Venid a casarme! ¡No me presiones! Operación. Oh, no pude huir bien ahí. Eso fue un error. Se acabó. ¿Qué estoy? ¿Me echabais de menos? ¡Preparado! ¡Joder! ¿Por qué justo aparecía ahí? Nah, esta es mala. Esta ya es más una. Me caigo y me levanto. ¡Sí! ¿No? Ojo. ¿Rendirse? No está en mi diccionario. Llamadme Cassidy. La muerte no para.
por nadie. La operación se desbloquea en 10 segundos. Operación desbloqueada. Tomad el objetivo o responded ante mí. Visor táctico activado. ¡Nerfea esto! ¡A cubierto! ¿En serio? ¿En serio, no? ¡Nerfea esto! No sé, tío, este juego, yo no sé qué hacer con este juego. Que tu juego favorito sea tan caprichoso. ¡No me detendréis! Es como haberte enamorado de una puta loca. ¡Hostia! ¡Ya! No sale, no sale. O sea, Pepe, no sale. Si solo sale un 10% del día, vete a tomar por culo. Te vas a tomar por culo y ya está. Déjalo, juega a otra cosa. Juega al Risk, no sé. ¡Qué puta mierda de día, macho! ¡Qué puta mierda de día! No, ¿Para qué ir? ¿Para qué ir? Vamos a poner grafitis por aquí, uy, qué bonitos. Porque para qué ir. Siguiente operación, refinería. Renunciado a tu jubilación para esto. Apartaos si no queréis acabar por los suelos. La operación se desbloquea en 10 segundos. Vamos a ir calentando. Operación desbloqueada. A tu servicio. Todos a por el objetivo. No dejéis que lo tomen. Son más que nosotros. O sea, el día de hoy, ¿eh? No sé dónde estoy. Nerfea esto. Pasen y vean. Es increíble, tío. Lo de Overwatch es increíble. Visor táctico activado. Estoy a tope. Y la gente no captura, tronco. ¿Para qué intentarlo? Bueno, no me deja, no me dejáis irme. ¡Meteoro! ¿Para qué intentarlo? Derrota. Jugada destacada. ¡Nerfea esto!
Qué puta basura. Juego esta, a ver qué pasa con Tracer. ¡Música a tope! ¡Y a darle leña al mono! No os quedéis quietos. No querréis ser un blanco fácil, ¿verdad? Perdón por llegar tarde. 5, 4, 3, 2, 1. Operación inicial, mercado. La operación se desbloquea en 10 segundos. ¡Cazar! Operación desbloqueada. Me quedé pegado a un muro como un gilipollas. Van a ganar. Punto perdido. Joder, mira esto, sale. Sale nada, tronco. Pierdo, perdemos el punto. Punto perdido. Joder, macho, qué día, eh. Ni siquiera la que está igualada se gana. ¡Piénsatelo tres veces!
¡Mierdas! ¡No! ¡Mierdas! Esta la perdemos también. ¡Qué asco! ¡Qué puto y jodido asco! Vamos a intentarlo una vez más. Las rutas no hay. Ah, está la derrota casi otro. Joder, un 99. Bueno, les levantemos un 99. No voy a flipar. Contacto. Y una segunda oportunidad. Por ahí. Unis. ¿Qué es esta habitación? Nunca he estado aquí. La operación se desbloquea en 10 segundos. ¡Justo aquí! ¡Bombardeo inminente! El mal no puede escapar. Mapa de calor de la torre. ¡Defender del objetivo! ¡Mucho mejor! Me matan. No te rías que pierdes. Si te rías, pierdes. Uf, me mato. Si te rías, pierdes. Mierda, no jodas. Esta ya sería la última. Ya
La operación se desbloquea en 10 segundos. ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Operación. Está a punto, Tom. ¿Quién está a punto? Oye, que se nos ha olvidado capturar, macho. Vamos a intentarlo una vez más. ¡Sí! ¡Bombardeo inminente! Tienen un 98, tronco. Como ganemos va a ser épico. Están muy lejos. Bueno, hay que entretenerles. Yo creo que hay que entretenerles. Destacada.
Esta era la última. Ni de coña pruebo suerte. Esta última ha sido placentera y satisfactoria. Ni de coña me voy a meter a arriesgarme en otra. Hemos arrasado un poco. Un poco victoria arrasando. Lo que pasa es que al principio nos iban ganando. No, ya ha habido un 90 y pico, ¿eh? No. Hemos arrasado, pero ojo, ¿eh? O sea, victoria de 6 puntos con Tracer. Vámonos, aprovecho, que es algo antes, para hacer antesadas. What the fuck. ¡Ojo puta! Tú fíjate, pondría que vengo antes, se juega menos. Increíble lo de hoy, macho. Vengo antes y sale todo mal. Incluso cuando hay una partida buena, bueno, la última ha sido buena, ideal para dejarlo en paz, pero incluso cuando la última ha sido buena, empieza a haber una buena, ¡boing!, desaparecen los bombos. Oh.